thank you Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Siete bienvenidos de una vuelta a nuestro programa Italia Hoy. Tengan ustedes muy buenas noches. Yo soy Franco Chani y estoy contentísimo de estar con todos ustedes totalmente en vivo, en vivo, en vivo, en vivo desde aquí, desde nuestra cabina, desde la estación Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Sean ustedes bienvenidos a nuestro segundo programa de esta nueva temporada de Italia. Hoy les tengo muchísimas cosas, les tengo música, les tengo la siguiente parte de nuestro menú navideño. Les uh, traje una receta de una pasta que les va a encantar. Sobre todo, niñas, anoten porque si quieren quedar bien con la suegra, esto la, así les va a encantar. Y sobre todo, eh, también ustedes, niños, pongan atención y anoten la receta estamos les repito aquí transmitiendo totalmente en vivo para todos ustedes vamos a comenzar con nuestros saludos de siempre para toda, todas nuestras comunidades italianas alrededor del mundo specificamente cominciamo con tutti nostri saluti per le nostre comunità en torno al mundo. tanti saluti para la nostra comunità italiana de buenos aires tanti altri saluti per la nostra comunità italiana de toronto tutta la nostra solidarietà con la nostra comunità italiana di Caracas e ovviamente non possiamo fare a meno la nostra bellissima comunità italiana di Città del Messico che ci segue molto attentamente tramite il segnale dal vivo di Facebook, il segnale di YouTube e anche tramite il Twitter. Quindi siete già benvenuti. Bienvenuti a todos nuestros nuevos amigos del grupo Italia y e del grupo de Un Tavolo per Due tanti saluti. Muchos saludos para todos ustedes que nos están apenas eh, escuchando. También para, obviamente, no puedo empezar mi programa si no le mando saludos a mis queridos sobrinos que yo sé que me están viendo. Saludos a mis sobrinos, saludos a mi queridísima cuñada Silvana, muchos besos. Y pues bueno, ya vamos a comenzar finalmente nuestro programa. La semana pasada les hablaba yo acerca de las tradiciones de Navidad que tenemos en común Italia y en México. Bueno, ahora el tema que, sobre el cual les voy a platicar en vista de que bueno, ya estamos muy muy cerca, estamos cerca de terminar el año. Y e inicia nuevamente las, las actividades, las fiestas, sobre todo la eh, actividad cultural en italia, que nunca se detiene. y uno de los puntos principales que tiene que ver más o menos en, la, en las primeras semanas de febrero, pues es la realización del carnevale. el carnevale tiene su origen durante la edad media y se digamos eh, la tradición se refiere a se supone una, unas semanas antes de empezar eh, la, el periodo de la cuaresma. Sin embargo, en sus orígenes, el carnaval y sobre todo en la ciudad de Venecia, que es uno de los más uh, conocidos alrededor del mundo, rivaliza en un momento dado con la celebración del carnaval de Brasil. Bueno, pues resulta con que, imagínense, en Venecia específicamente, el carnaval comenzaba más o menos a mediados de octubre. Así que imagínense, tenían octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, para eh, fe, eh, sí, festejar el carnaval. ¿Por qué se festeja el carnaval? ¿De dónde viene este nombre? Pues precisamente carne valis, o sea, que se vale la carne, se vale comer carne, puesto que cuando empieza ya la cuaresma, tenemos ya la, digamos, la, por tradición, la uh, supresión de la ingesta de carne de acuerdo a la... A la, a, la, a la tradición común y corriente. Se, eh, digamos, se supone específicamente que uno tiene que hacer ayuno más bien de las cosas que en un momento dado puede ofrecer esta, este ayuno, de las cosas que uno come regularmente y que le causan placer. Por ejemplo, no, no, no es solamente la carne, eh, sino también, por ejemplo, pues el chocolate, yo que soy tan aficionado al chocolate, eh, pues el café. ¿Sí? Todo ese tipo de, digamos, de ayunos pueden ser ofrecidos como eh, dádiva en un momento dado. Pero les comentaba, el carnaval entonces empezaba desde octubre y precisa, desde un principio empezaron a desarrollarse estas uh, máscaras tan, uh, tan específicas o tan uh, eh, conocidas que tiene que ver el carnaval. Hay algunas que son totalmente tradicionales, como por ejemplo la Bauta, la Bauta, que es esta máscara que, utili que se utilizó eh, sobre todo en uh, una película que se hizo acerca de la vida de Amadeus Mozart. Bueno, eh, incluso el logotipo de la película eh, tiene este personaje de eh, la Bauta. Hay algunos, algunas otras máscaras que eh, también se utilizan durante el carnaval y que tienen que ver con una obra que se llama la Comedia del Arte. La Comedia del Arte tiene algunos personajes que son arquetípicos de la, de la sociedad italiana de la parte del Medievo, parte del Renacimiento. Uno de los principales eh, personajes de este de este carnaval, bueno, pues precisamente es arlequín. El arlequín que tiene un traje así lleno de colores, de rombos de colores. Otro personaje importante dentro de la comedia del arte es uh, Colombina, que es uh, así la, una chica muy coqueta, toda vestida de blanco. Hay otro personaje que está eternamente enamorado de Colombina, que es Pierrot, que es el, el enamorado así totalmente ingenuo y a veces incluso un poco tonto, que siempre cae en las trampas de Arlequín, que siempre le trata así de, de, de hacer así una cita con Colombina y sin embargo, pobre de, de Pierrot, nunca lo logra hay otros personajes incluso que se han eh, ido popularizando con el tiempo en otras ciudades de italia cada ciudad en italia tiene su versión del carnaval siendo la ciudad de venecia una de las más importantes existe también el carnaval de viareggio el carnaval de nápoles de, y de nápoles precisamente vienen dos personajes de la comedia del arte y me refiero a eh, precisamente Pantaleone, que es el eh, jefe de policía, y también Pulcinella. Pulcinella, que es un eh, viejo rabo verde que siempre sí quiere también conquistar a Colombina, y Arlequín siempre eh, le ve la cara, ¿no? Y le saca todo el dinero. Imagínense ustedes, es, es una situación muy, muy interesante. Ahora, ¿por qué las máscaras? ¿Por qué se dio esta situación de las máscaras? Bueno. Resulta que durante la Edad Media, bueno, eran las diferencias sociales eran mucho más marcadas eh, que en la actualidad, por lo tanto, cuando los nobles accedían al carnevale, o sea, tenían que convivir con el pueblo, pues obviamente tenían que usar algún uh, disfraz, alguna cosa así, para que no se les reconociera, además, porque de allí viene la expresión en italiano, in carnevale, ogni scherzo vale, o sea, en, durante el carnaval, cualquier broma se vale. Y esto es, con las máscaras nadie lo reconocía y todo mundo podía eh, divertirse de lo lindo, los nobles podían convivir con los plebeyos, los plebeyos podían enamorar a las damas de la corte y nadie se daba cuenta quiénes eran. Incluso fue uno de los primeros lugares, y ha sido, to porque todavía se conserva esa tradición, de eh, en un momento dado del travestismo esto es había hombres que se vestían de mujeres mujeres que se vestían de hombres vamos todo con eh, precisamente con la situación de la diversión y hasta cierto, a cierto punto el uh, digamos la situación carnal la situación de la pasión imagínense ustedes allá están ya estamos recibiendo las primeras llamadas entonces eso está muy bien bueno les comentaba, les comentaba acerca del carnaval. Dentro de las de la cultura de las máscaras de carnaval hay algunas que provienen precisamente incluso desde el Renacimiento, se les da un tratamiento especial. Hace algún tiempo me tocó uh, dar un taller sobre máscaras venecianas en el Instituto Italiano de Cultura sobre la realización de estas máscaras. Eventualmente pienso volver a dar este taller porque a la gente le gustó mucho. El um, el punto principal del carnaval es que cada quien tiene que realizar su propio disfraz. Como pueden ustedes darse cuenta detrás de mí están las imágenes de, digamos, eh, las máscaras más uh, tradicionales o las más uh, coloridas acerca del uh, carnaval. Otro punto importante es que, por ejemplo, todas estas máscaras hay algunas cuyo origen es desde el Renacimiento, les comentaba, y entonces bueno están cubiertas o realizadas con hoja de oro, hoja de plata o eh, algunas joyas así preciosas o semipreciosas. Entonces son incluso herencias de familias muy importantes. El punto culminante, el punto principal del carnaval se da precisamente actualmente durante febrero y tiene una digamos una situación muy interesante. La primera desde y el campanile, o sea, el campanario que hay en la Plaza de San Marco, se suelta lo que se le uh, suele llamar l'angelo, o sea, el ángel, y es generalmente una chica vestida de ángel, que baja en una especie como de tirolesa hasta la Plaza de San Marco. Esta costumbre se realizaba uh, durante. igual también durante la Edad Media, sin embargo. Obviamente las uh, precauciones no eran las adecuadas. Ocurrió en varias, uh, en varias veces que desafortunadamente el ángel no alcanzó a volar y la pobre chica quedaba estampada en la plaza de San Marco. Imagínense el, el espectáculo tan terrible. Pero bueno, actualmente se ha retomado esta costumbre y pues bueno ya los uh, asistentes al carnaval no tienen de qué preocuparse porque se toman las debidas precauciones otro punto importante del carnaval es desde hace algunos años es el baile tiepolo el baile tiepolo que se, de, que se realiza precisamente en palazzo ducale en el, en el palacio ducal de venecia al cual únicamente son invitadas las personas que pertenecen todavía a la nobleza italiana o bien eh, personajes sumamente eh, escogidos de la, de, la sociedad, de la alta sociedad italiana Imagínense ustedes asistir al baile Tiepolo, es toda una toda una cosa muy muy interesante. Entonces imagínense, es bastante, bastante bonito ese tipo de cosas. Eh, como les comentaba, la confección del disfraz es o, obviamente eh, obra personal, por lo que ese es el valor que tiene actualmente el carnaval para este año los trabajos del carnaval van a empezar ya desde finales de este mes por eso les digo pareciera que estoy adelantándome demasiado sin embargo no es así empiezan los trabajos para eh, embellecer la ciudad porque se tiene el, el proyecto de realizar una situación similar a la que se hizo hace dos años, en la cual en el centro de la plaza de San Marco se colocó una fuente, obviamente, esta era una fuente desmontable, en la cual ustedes podrían llegar con su copa y ahí en la fuente surgía vino. Imagínense ustedes. Llegar únicamente con la copa y, y servirse del vino que, que, que sale de esta fuente. Bueno, pues precisamente este tipo de cosas se van a realizar de nuevo en la Plaza de San Marco, y por lo tanto, están preparando todo para que así sea la situación del carnevale. Pues bien, pues eso es el, el digamos la fiesta que les quería comentar el día de hoy. Vamos a comenzar ya con nuestra parte de música porque obviamente tenemos que, tenemos que eh, compartir con ustedes música. Fíjense ustedes, el artista que les comparto en esta noche o en, en nuestro primer video, lleva por nombre o llevaba por nombre Giuseppe Mango. Para los amigos, Pino Mango y para la gente en general, Mango. Mango fue durante los años 80 y 90, parte en los primeros años de lo, del año 2000, uno de los cantantes italianos más representativos en cuanto se refiere a la música popular italiana. Los sonidos que, eh, de las canciones de Mango son sumamente interesantes porque casi todos se refieren a la parte sur de Italia. Hay mezclas de sonidos árabes, mezclas de sonidos griegos. No, no en balde hay una producción de Mango que lleva el nombre de Sirtaki, que es un baile griego. Pues, bueno, pues precisamente es uh, algo de lo que hizo eh, Pino Mango. Pino Mango tenía una técnica vocal muy, muy interesante. Básicamente se le conocía en Italia como el rey del falsete porque precisamente esta era la, la, la voz que él tenía. Alcanzaba notas sumamente agudas, en la interpretación, vamos, en alguna ocasión eh, alguien definió perfectamente la técnica de canto de Pino Mango como el, el, el utilizar los dos juegos de eh, cuerdas vocales que tenemos todos los humanos al mismo tiempo. Imagínense ustedes, era una, una, una cosa muy, muy interesante. A mediados de, de, del, 2000, de los, del inicio de la década del 2010, en un, esto es aproximadamente hace, hace seis años, hace seis años ya, pues resulta que, bueno, teníamos el interés de participar en el Festival de San Remo, produciendo algo para, y en, en compañía de Pinomango ya habíamos hecho toda esta... Todo, todo digamos, lo que corresponde a papeleo burocrático. Estábamos en la parte de preproducción. Cuando, pues bueno, Mango obviamente seguía con los conciertos alrededor de Italia y demás. En, eh, en una noche que fue del domingo para un lunes del 6 de diciembre de hace, de hace seis años, recibo una llamada de las personas con las cuales trabajo en Italia y diciéndome que había ocurrido una tragedia. Pino Mango, al estar en un concierto en vivo en la ciudad de Policoro, sufre un desvanecimiento en pleno escenario, lo único que alcanza a decir eh, Pino fue, discúlpenme, me siento mal, y cae muerto. Mango murió en el escenario como, como los grandes. Como los grandes, como, como en un momento determinado todos los artistas, eh, todos los cantantes quisieran hacerlo. Bueno, a Mango se le concedió. Esa fue la primera mitad de la tragedia. La segunda mitad de la tragedia fue que unos días después, durante los servicios funerarios, durante su sepelio, uno de sus hermanos mayores eh, muere también por la misma razón, por un infarto fulminante. Hubo toda una serie de cosas alrededor de la muerte de Pino que nunca se han esclarecido específicamente, puesto que se supone que tendría que haber un servicio de paramédicos ahí junto al escenario, una, una, todo el equipo correspondiente, en fin, toda una serie de cosas. Sin embargo, nunca se hizo una investigación a fondo. Eh, la radio y televisión italiana, muy preocupada en uh, algunos otros uh, aspectos, bueno, pues nunca le ha hecho un homenaje tal y como se lo ha hecho a algunos otros cantantes, como debería ser a Pino Mango, a pesar de todo lo que él dio a Italia. Pero bueno, precisamente en este caso, como acaba de ser su aniversario luctuoso, pues les traigo en esta ocasión una de las canciones más uh, eh, digamos más más uh, importantes de la producción de Pino Mango esta canción que lleva por título Mediterráneo y que habla precisamente de este de este mar interior de esta de esta maravilla de Europa que tenemos que es el Mediterráneo así que entonces les dejo con la voz de Pino Mango y la canción Mediterráneo della lunga scia, della gente in silenzio. Buenísimo, ragazzi. Bueno, ¿qué les pareció esta bellísima canción en la voz de Pino Mango? El, el nuestro carísimo Pino Mango, a quien estoy seguro que en un momento dado está escuchando desde donde esté. Precisamente está escuchando que estamos hablando de él. Oigan, y en noticias, en noticias buenas, hoy tenemos noticias buenas, noticias malas, noticias muy, muy interesantes y noticias no tan agradables, pero bueno, comenzamos con las noticias buenas. Fíjense ustedes que el miércoles pasado se estrenó precisamente en el museo dedicado a Roma antigua, en la ciudad de Roma, el resultado final de un proyecto que empezó hace aproximadamente 22 años y en el cual se invirtieron poco más de 20 millones de dólares. Esto lo hizo una empresa británica eh, particular. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues actualmente podemos ya, o los que eh, piensen eh, visitar Roma en, eh, en estos días, bueno, pues van a poder tener el privilegio de a través de la de animación virtual y de, de gafas virtuales, conocer cómo era Roma en el año, en el año 1000. Imagínense. Toda la ciudad de Roma fue detalladamente realizada en este proyecto eh, que se presentó. Y pues precisamente eh, a, a través de eso y a través de, de eh, algunas otras uh, cosas uh, de sitios eh, en Internet y demás, bueno, pues van, esta es digamos la primera etapa. Imagínense, se tardaron 22 años, esperemos que no se tarden tanto, porque la siguiente etapa es recrear tanto la ciudad de Atenas como la ciudad de Jerusalén en los tiempos también de Jesucristo. Entonces, imagínense, es un es un, uh, uh, digamos un proyecto a escala global y de suma relevancia. Entonces, si ustedes quieren saber más acerca de eso, pueden investigar en el en lo en el sitio del Museo Roma punto, uh, punto it, ahí www.museodiroma.it, ahí pueden ustedes investigar un poco más acerca de esta situación de esta presentación uh, en 3D y virtual. En noticias no tan agradables acaba de fallecer Antonio Megalizzi, Antonio Megalizzi que era un periodista italiano que fue herido en, el, en la nuca en el reciente tiroteo en este mercado de Navidad en Estrasburgo. Antonio Megalizzi contaba con 28 años y era periodista de un grupo que se llamaba Eurofónica y había ido a cubrir eh, las, eh, la plenaria, la sesión plenaria del Parlamento Europeo que, cuya sede está en Estrasburgo y pues precisamente fue víctima del terrorismo. Enviamos nuestras condolencias a toda su familia y reprobamos totalmente esta situación. Eh, en los últimos años, sobre todo en uh, Francia, Francia ha sido uno de los objetivos principales del uh, terrorismo. Y entonces, bueno, desafortunadamente esta persona falleció, imagínense, 28 años. Nada más, en fin. Bueno. Seguimos entonces, seguimos también con algunas otras uh, cosas. Bueno, fíjense ustedes que el martes, el martes 28, eh, 18 de diciembre, Oscar Dávila, Oscar Dávila va a ofrecer un concierto en el Teatro Gilberto Cantón que es el Teatro de la Sojem, a las uh, 20.30. Tiene estos, uh, tienen que reservar boletos, tienen que, uh, porque estos sí no son cortesías, estos son boletos a, a pagamento, pero va a ofrecer un uh, concierto, un concierto muy interesante porque combina el espectáculo drag, este esta situación eh, que se ha visto últimamente muy muy eh, eh, famosa tanto en programas de televisión en series de televisión eh, esto es del, uh, de, de con uh, grandes tocados de plumas con maquillajes sumamente dramáticos etcétera va a, va a presentar este espectáculo drag combinado con ópera. Entonces, imagínense, es una, una, un, un espectáculo bastante, bastante interesante. Repito la fecha: martes 18 de diciembre a las 20.30 horas, Oscar Dávila en el Teatro Wilberto Cantón. Por otro lado, el domingo, el domingo 16, que es, eh, coincide también con el aniversario de nuestra voz radio, en la cual. Eh, vamos a estar ahí en el jardín tabacalera a partir de las 10 de la mañana, así que no se lo pueden perder. Tienen que estar ahí, va a haber eh, función de teatro, va a haber muchísimas cosas muy interesantes eh, que queremos compartir con todos ustedes. Y ya por la tarde, bueno, visto que ya están por ahí eh, y que no está tan lejos, bueno, pues les sugiero que si se pueden dar un salto al, um, al foro cultural El Foco que está ahí en la calle de Jalapa. A las seis de la tarde se va a presentar la, digamos, la última función de la obra Las Brujas del Poder, en el cual aparece un queridísimo amigo mío que es Osvaldo Calderón, conocido eh, mundialmente como la Superperra. Bueno, pues va a estar allí Osvaldo Calderón haciendo de las suyas en Las Brujas del Poder. La cita es el domingo 16 a las seis de la tarde en el foro cultural El Foco, que se encuentra en la calle de Jalapa. Y en, en todo caso, pueden ustedes eh, buscarlo en eh, Facebook, eh, también bajo el, el perfil de Osvaldo Calderón. Bueno, eso es con lo, por lo que respecta a anuncios de eventos culturales. No se pierdan, por favor, él eh, estaba yo olvidando... El lunes próximo, el lunes 17 a las 6 de la tarde, igual también en la casa Coahuila ahí en prolongación chicotenga número 17 en San Diego Coyoacán pues va a ser la digamos la última película de este año en este cine debate que conduce magistralmente la doctora Erika Berra. Esto es, la, la película que se va a presentar es una, eh, una producción que habla acerca de los problemas de adolescentes en eh, edad de, que van en la prepa. Todo, es una película bastante divertida, a pesar del título, porque el título puede sonar un poco agresivo, eh, blanca como la leche, roja como la sangre. Imagínense ustedes, es un título bastante sugerente. Bueno, pues pueden ustedes darse el lujo de tener una tarde de cine italiano muy interesante con la doctora Erika Berra, que yo sé que les va a encantar. Erika próximamente va a tener el así el gusto de acompañarnos así en aquí en el programa para hablarnos del próximo ciclo de cine italiano. Esperemos que se realice muy pronto. Eso es con respecto a las noticias a los anuncios que tenía yo que dar para todos ustedes, no se los pierdan, eh, consulten si ustedes tienen alguna duda, vamos a estar eh, repitiendo también los eventos, todo lo que es calendario de eventos en el grupo de Italia Hoy Oficial en Facebook. Búsquenos por favor, Italia Hoy Oficial. Después ya, eh, vamos a empezar a, a, a manejar dinámicas con hashtags y demás, porque eh, vienen sorpresas muy interesantes para todos ustedes. Bueno, viene nuestra parte dedicada a, uh, a nuestro grupo de Cultura Macabra, uh, donde se encuentran nuestros queridos amigos Carlos, uh, Karina, Luna, Víctor, quienes muy amablemente nos, uh, me permiten y me apoyan a, a permitirme publicar acerca de Italia hoy. Bueno, pues en reciprocidad empezamos ya esta sección dedicada a este grupo que es de Cultura Macabra y lleva por nombre Fantasmi d'Italia. Los fantasmas de Italia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues resulta ser que, imagínense, ustedes han escuchado hablar de la ciudad de Roma, Roma, que es, eh, en cuyo centro prácticamente se encuentra el, el país más pequeño del mundo y me refiero a la ciudad del Vaticano la Ciudad del Vaticano, que es la sede de la, de la Iglesia Católica y demás. Bueno, pues imagínense ustedes que a unos pasos, a unos eh, escasos 250 metros de lo que es Ciudad del Vaticano, se encuentra una plaza dedicada a Helio Calistio. ¿Quién era Helio Calistio? Bueno, Helio Calistio era un digamos un patricio durante la época ya eh, posterior de la decadencia del imperio romano y bueno pues está ahí en, eh, es, es, en esta plaza eh, es donde reposan sus eh, restos pero por qué es importante esta plaza o qué tiene que ver esta plaza con lo que estamos eh, hablando acerca de el, eh, los fantasmas de Italia bueno pues esta plaza es mejor conocida por la gran mayoría de la gente en Roma como la silla del diablo, tal cual, así como lo, lo escuchan ustedes, a unos pasos, eh, digamos, del Vaticano, se encuentra la silla del diablo. Actualmente, del, eh, digamos, del monumento original, que era el mausoleo dedicado a Helio Caristio, pues no queda, eh, no quedan más que las ruinas. Este, digamos, este... Eh, el monumento se construyó a, eh, más o menos a finales del 1400. Entonces, imagínense, es una, un monumento bastante antiguo. Sin embargo, desde un principio, desde un principio, fue una zona dedicada a, o, digamos que era sumamente eh, complicada, sumamente agresiva en el sentido de que... Generalmente en esa parte era donde se, se daban los um, crímenes más uh, sangrientos de la época, los robos con mayor violencia, en fin, todo ese tipo de cosas. Cuando empezó a decaer este monumento, empezaron también a utilizarlo en vista de que no había mucha vigilancia. Se empezó a, a utilizar como eh, sitio para hacer sacrificios en eh, precisamente en honor al diablo. Por eso fue que eh, a partir del siglo XVIII empezó a llamarse a este sitio la silla del diablo. Actualmente lo que queda de este monumento efectivamente pareciera un trono o una silla en la cual pues eh, se supone en las noches de aquel arre que se eh, manifiesta esta, eh, esta personalidad, esta, este ente que es precisamente el diablo. Eh, la policía ha tratado en vano de evitar este tipo de, digamos, de circunstancias, de situaciones, porque eh, hay muchísimo vandalismo, se ha vandalizado también en la, toda la plaza, se han hecho montones de... Eh, de cosas para evitar que se, que se continúe realizando este tipo de ceremonias, sin embargo, realmente no ha sido efectivo. A pesar de todo, cada tanto se realiza o se sabe que se realizan allí alguna que otra ceremonia, alguna que otra invocación. Bueno, pues entonces, imagínense ustedes, originalmente el, el monumento era así como ustedes lo pueden ver a mis espaldas y de esto queda únicamente muy poca cosa imagínense ustedes precisamente todo esto debido a que se ha vandalizado se suele decir se suele decir aquí en este caso tendría que comentarlo que en donde existe un conjunto de pues de energías positivas en este caso bueno se supone que es la sede del Vaticano tiene que haber una contraparte que es toda una serie de energías negativas. Este no es el único lugar en Italia en donde existe una abierta eh, adoración o eh, realización de ceremonias en honor al diablo. Hay algunos otros lugares. En algún otro programa posterior vamos a hablar acerca de estos otros lugares en los cuales también se realizan ese tipo de ceremonias. Imagínense. Se los, dejo, se los dejo ahí para que eh, lo, uh, lo puedan eh, así pensar y en un momento dado, si es que eh, llegan a visitar Roma, bueno, pues uno de los lugares que sería interesante que conocieran, sobre todo para nuestros amigos macabros, pues es precisamente la silla del diablo. Tal cual. Bueno. Vámonos a otra cosa, vámonos a seguir con música. La cantante que les presento en esta noche, imagínense ustedes, ella empezó a darse a conocer a principios de los años 80. Al principio de su carrera no cuajaba mucho, no tenía, digamos, eh, mucha mucha fuerza, sobre todo porque ella tenía una hermana que... Eh, efectivamente tenía una voz privilegiada y que empezaba también a despuntar en el circuito musical y me refiero a la señora Mia Martini. <laughs> Mia Martini empezaba en ese momento a tener mucha mucha fuerza una carrera sólida sin embargo por desgracia eh, le sucede la situación de que pierde la voz pierde la voz Mia Martini se tiene que retirar durante un tiempo incluso tiene que dejar de hablar porque si no va a quedarse afónica, así muda toda su vida. Entonces, vamos. Ya posteriormente hablaremos un poco más acerca de la, de la triste vida de Mia Martini. Pero esto da la oportunidad a que la pequeña, en ese momento, la pequeña de la casa, se empezara a dar a conocer. El primer éxito que tiene esta cantante es... Una canción que eh, pasó fronteras, llegó a España, de España llegó aquí a México, de México pasó a Sudamérica, y me refiero a la canción de No sono una señora, no soy una señora. Obviamente estoy refiriéndome a la rockerísima Loredana Berté. Loredana Berté inicia con, eh, con, esta, eh, con esta canción realmente su carrera. Imagínense ustedes empieza a tener bastante, bastante éxito con, con esta canción de No Soy una Señora. Sigue en ascenso, participa en varios festivales de San Remo, eh, conciertos en vivo. Sin embargo, la gran mayoría de las veces el temperamento tan fuerte que tiene Loredana Berté la hace que eh, los medios también no tengan una muy buena relación con ella. Generalmente la, es bien uh, eh, atacada, es uh, sumamente, sumamente criticada, y eh, entonces su carrera empieza a basarse básicamente en escándalos, a pesar de que es muy buena cantante y que de su, eh, su música es sumamente interesante. El primer escándalo que, que protagoniza Loredana Berté es cuando el tenista de fama mundial, John Borg, que estaba casado, bueno, pues tiene una aventura con ella, deja a la esposa eh, simpática y curiosamente logra casarse con Loredana Berté antes de que se cumpla eh, un año de su divorcio, lo cual es francamente muy interesante porque por ley no podría. Sin embargo, bueno, se casa con Loredana Berté y duran juntos seis meses. Imagínense. Loredana Verte empieza a verse envuelta, les decía, en numerosos escándalos, a tal grado que a, en la actualidad, si ella llega a darse el caso que quiera participar en San Remo, ningún hotel en, la, en esta ciudad de San Remo la quiere recibir. ¿Por qué? Porque precisamente lo último que hizo fue que se presentó en pleno festival con un uh, sombrerito bastante simpático y con un traje que se hizo. Exactamente con uno de los cojines de, de la recámara del hotel y con las cortinas del hotel. Entonces imagínense ustedes. La canción que les traigo de la roquerísima Loredana Berté en esta noche es precisamente Il Male E. Para todos ustedes, Loredana Berté y el mal es. Il male è Un gatto a nove coli Il male è La mano che ti prude Il male è La dote che si gode Una porta che era aperta Si chiude, si chiude Il male fa Le donne il vino e i soldi Il male ha Pelle da gatto parte, Il male che non cambia mai le sorti fra scille e caritti ed io, ed io io sto benissimo e ballo sola dentro la muffa di queste mura a luci spente in questo disordine di niente ti di tagliola Ognuno per nella sua danza. Il male è testa a testa contro il male noi. Desiderare un altro, il male noi. Noi due ancora amanti. E che la festa del male vada avanti. Il male è. La scimmia sulla schiena, maledio, cuore di Maddalena, maledici. Io e te cari nemici va benissimo, anche se è dura. Ogni finestra doppia serratura. E l'ho buttato via la chiave nella spazzatura, sto benissimo. è caduto Dio Ho tolto il volo Sulla porta ci ho messo il mio E sono qui che ballo sola Scomunicata dalla vita Come un sacco tagliato Una cosa vuota e sto Ancora qui, e tutti gli altri. Palo sola, <inequinenimana> yo ballo sola. Yo ballo sola. <televisión> yo ballo sola. Yo ballo. Yo ballo sola, sola, sola. Yo ballo sola. Yo ballo sola. Yo ballo. Yo bailo sola sola yo bailo sola yo ballo sola sola yo ballo sola, yo ballo sola. Yo ballo sola. Benissimo ragazzi, ecco la voce grintosa di Loredana Bertè. con la canción y el, el mal es la maldad es y nadie nadie mejor que loredana Berté para decirlo puesto que ella ha protagonizado bastantes escándalos comentábamos hace un rato eh, de precisamente imagínense ustedes durante una entrevista en vivo mi querida loredana algo que no le gustó que le preguntara el entrevistador y eh, se enojó le, eh, se levantó le dijo una serie de improperios al entrevistador y salió del estudio como y tal cosa. En uh, alguna otra ocasión también, uh, por ejemplo, eh, vamos, ha protagonizado escándalos, uh, a, ella ha sido juez y coach de estos tipos de concursos de, de realities de, de cantantes. Y bueno, pobres cantantes los, los deja hechos polvo porque precisamente como se podrán haber dado cuenta, bueno, Loredana tiene una voz bastante bastante especial, tiene un estilo interpretativo muy fuerte y una personalidad todavía muy fuerte. Habría que entender un poco, habría que entender un poco la toda la situación que vivió cuando era niña Loredana Berté y sobre todo con eh, esta hermana que les comentaba yo con Mia Martini. Pero bueno, ya eso se los comentaré en alguna otra ocasión que tenga yo la oportunidad, porque si, sí, como ustedes pudieron ver, Loredana, Loredana no siempre fue como la ven ahora así con esta boca eh, hinchada, llena de colágeno, no, 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 incluso Loredana fue eh, modelo de Playboy, así que imagínense ustedes si era o no era guapa, representaba la belleza italiana del sur, así que imagínense. Pues bueno, llegamos a la parte, mis queridos amigos, llegamos a la parte de nuestra receta. Vamos a seguir con el segundo platillo de nuestra receta de menú navideño. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya habíamos hecho... Las entradas de hace una semana que eran nuestros Portobello empanizados. En esta ocasión, bueno, pues les traigo ya nuestro primer plato que es una pasta. Una pasta de fusili a los tres quesos con nueces. ¿Qué tal? Se oye bien, ¿no? Bueno, pues está mucho mejor. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Acuérdense, vayan anotando la receta, las cantidades que les voy a dar son para cuatro personas. Si ustedes esperan más personas, bueno, vayan multiplicando y no hay ningún problema. Es muy sencillo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar aproximadamente 750 gramos de pasta tipo Fusili. La marca, eso se los dejo a ustedes. Aquí, como no tenemos patrocinador, no vamos a decir marcas, pero yo personalmente... Yo personalmente prefiero la, la pasta que es así de una bolsa azul y que empieza el nombre con B. Bueno, esa es la que yo generalmente utilizo. Entonces, 750 gramos de pasta tipo fusili. ¿Cuál es el fusili? Esta pasta que parece en tornillitos. Bueno, esto. Así. Esta pasta es la que vamos a utilizar. Vamos a utilizar también dos, uh, dos uh, cucharaditas de sal. Dos cucharaditas de sal. Vamos a utilizar... 100 gramos de nueces ya peladas y picadas, aproximadamente 100 gramos. Luego, vamos a necesitar también eh, un cuarto de cebolla eh, picada finamente, dos dientes de ajo picados finamente también, un poco de pimienta negra, dos cucharadas de aceite de oliva y bueno, ahora para los tres quesos, fíjense bien, para esta mezcla de quesos, generalmente lo que, se, lo que se sugiere es que sea un queso tipo cremoso, un queso tipo fuerte y el queso de, eh, digamos de consistencia y de sabor mediano para que contrasten precisamente y no se pierdan estos tres sabores. Los quesos que generalmente yo utilizo para esta receta, el queso suave lo, eh, puede ser por ejemplo un pecorino o si no consiguen el pecorino aquí pueden utilizar un queso crema, el, de la marca ya saben cuál, pero un queso, eh, un queso crema es lo más aconsejable. Después para el queso de sabor fuerte un trozo de aproximadamente 100 gramos de gorgonzola el gorgonzola que es la versión italiana del roquefort que es este queso bien estacionado añejo y con eh, ligeramente vetas eh, eh, verdes porque tiene le aparece un hongo que es el que le da este sabor fuerte y picante bueno 100, 100 gramos y para terminar Pueden ustedes utilizar un queso, de, 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 digamos, de sabor medio, que es precisamente un eh, eh, parmesano. Esto es lo que eh, los tipos de quesos que vamos a utilizar. Las cantidades, bueno, son más o menos, aproximadamente, 100 gramos de cada uno. Eso es lo que se va a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que procede? En una pentola, en una olla que en donde quepan perfectamente bien nuestros 750 gramos de pasta, lo que vamos a hacer es colocar agua a hervir. Ojo, no hay que poner la sal todavía. ¿Por qué? Porque si ustedes colocan, eh, así como generalmente se hace aquí en México, de que le ponen la sal al agua, y si después tienen que seguir controlando o checando la sal, ya no le van a poder quitar la sal a la pasta. Entonces, lo más recomendable es... Cuando, al poner a hervir el agua, ya que está hirviendo, inmediatamente se coloca la, la pasta y se baja el uh, fuego lento. Se, la pasta se deja aproximadamente entre 10 a 15 minutos para que quede con una consistencia que en italiano se llama al dente. Al dente, ¿qué quiere decir? Que tiene que quedar ligeramente, ojo, nada más ligeramente dure, eh, dura la pasta. Tiene que quedar durita. Sí, no tiene que quedar así, toda aguada, toda, como se dice en italiano, apichicata, no tiene que quedar así. Entonces, bueno, se deja más o menos, les digo, el, el asunto es, cada marca de pasta tiene un tiempo de cocción diferente. Yo para esta pasta que les comento de la bolsa azul, generalmente son entre 10 y 15 minutos, por lo tanto, bueno, es algo por el estilo. Ahora... Eh, eh, dejamos eh, que, se, que se vaya cociendo la pasta en una, en una cacerola aparte lo que vamos a hacer es colocar nuestras dos cucharadas de aceite de oliva y lo ponemos a calentar y al momento que ya está caliente colocamos las nueces primero van las nueces tiene un orden porque porque precisamente al calentar estas nueces lo que vamos a hacer es potenciar el sabor del aceite que va soltando esta nuez y le va a dar a nuestra pasta este sabor bastante característico. Entonces bueno, freímos la nuez ya que está más o menos eh, sofrita, colocamos la cebolla y lo, eh, el ajo. Vamos moviendo, vamos moviendo para que la cebolla quede eh, así totalmente bien doradita y el ajo suelte también su sabor. Lo primero que hacemos es colocar el queso que es de consistencia suave, el queso, el queso crema o el eh, pecorino, lo que eh, hayan ustedes podido conseguir. Empeza, se empieza, este queso se empieza a derretir. Si ustedes ven que, que se tarda un poco más, pueden agregar un poco de leche para que la, eh, la, el proceso de, eh, de derretimiento del queso sea un poco más rápido. Una vez que ya está derretido y que ya están incorporados los ingredientes, hay que estar moviendo constantemente para que no se pegue ni se queme. Una vez que ya está hecho esta operación, bueno, agregamos el gorgonzola. Agregamos el queso gorgonzola y hacemos la misma operación. Ponemos a fuego lento, precisamente para que dé tiempo a que se eh, derrita este queso y se incorpore a, eh, a esta mezcla. Una vez que ya está hecho esto, bueno, colocamos ahora sí el parmesano rallado también para que se derrita. Ya está hecho esto. Ojo, fíjense bien. En el, eh, en el inter la pasta ya debe haber estado cocida. Lo que vamos a hacer es colocar la pasta en un colador, pero ojo, cuidado, no eh, tienen que reservar por lo menos un cuarto, un, eh, digamos eh, 250 mililitros del agua de cocción de la pasta. Esto lo reservan y eh, dejan la pasta en el colador. Regresando a nuestra salsa que estamos preparando de nueces y queso, le agregamos esta agua de cocción. ¿Por qué se le agregó? ¿Para qué se le agrega? Bueno, pues precisamente porque el, el almidón que tiene la pasta lo vamos a incorporar también a esta, a esta salsa para que le dé mejor sabor. Mezclamos la salsa de tal manera que ya todos los ingredientes eh, la, eh, eh, acremados se eh, mezclen perfectamente y se integren con el agua de cocción. Y es en ese momento cuando agregamos ya nuestra pasta. Agregamos los fusili y, y mezclamos... Fíjense bien, es recomendable que para mezclar la pasta se utilice una palita de madera. ¿Por qué? Porque si es de metal o si es de plástico, la pasta puede ser que se quiebre. En cambio, con la palita de madera, eh, así, eh, son específicamente las, eh, los utensilios de madera para cuando tenemos que mover un platillo que puede ser de, eh, de manera delicada. Uh -huh. Controlamos la sal, agregamos sal, agregamos pimienta, en este momento, bo, eh, mezclamos un poco más y... Precisamente dejamos reposar un momento, eh, aproximadamente cinco minutos, para que se integren bien todo eh, y eh, nuestra pasta se cubra perfectamente con esta crema de quesos y se, eh, el sabor de los aceites de la nuez queden perfectamente incorporados a, nuestra, a nuestro platillo. Una vez que ya dejamos reposar estos cinco minutos, bueno, pues ya podemos servir en un platón y llevarlo directamente a la mesa. Si ustedes quieren o si ustedes gustan, pueden, pueden ustedes adornarlo con unas ramitas de perejil chino. Eso es ya según eh, el gusto de cada quien. Y ya tenemos nuestro primer platillo fuerte de nuestro menú de Navidad, de nuestra cena de Navidad. Así que entonces imagínense. Pueden ustedes acompañarlo, por ejemplo, con. Eh, en este caso, como, el, como son quesos, pueden ustedes, y, con, y tiene un, hay uno que lleva un, un sabor fuerte y ligeramente picante. Pueden ustedes acompañarlo con un buen vino blanco. Yo generalmente sugiero que sea, por ejemplo, puede ser un verduzzo, que es de la región de Venecia, puede ser incluso. Pues de los vinos mexicanos que tenemos aquí y que son una cosa verdaderamente deliciosa, aquí sí voy a tener que decir la marca porque, pues a pesar de que no es sponsor, no es patrocinador, pero es específicamente ese: es Lacheto. El Lacheto, exactamente la variedad de Blanc de San Fandel. Blanc de San Fandel tiene dos tipos. Olacheto tiene dos botellas de Blanc de San Fandel. Una que es ligeramente verde y una que es ligeramente, o oh, no ligeramente, es transparente. La que es perfecta para esta pasta es la transparente, porque el sabor de este vino es totalmente afrutado. Entonces queda perfecto con esta pasta. Les sugiero que lo hagan así. Y lo van a disfrutar bastante. Ya con esto tenemos nuestro primer platillo. Ya tenemos la entrada. Entonces, bueno, ¿qué es lo que falta? Pues falta el plato principal. Ah, pero el plato principal. El plato principal. Ese lo van ustedes tener que escuchar hasta la semana que viene que regresamos en Italia hoy. Y así que entonces no pueden perderse el programa porque si no, su menú de, de Navidad les va a quedar incompleto. Imagínense, todavía nos falta plato fuerte y obviamente es una cena y es una cena formal. Tiene que haber un postre. ¿Qué postre vamos a ofrecer a nuestros invitados? Bueno, pues entonces tienen que eh, perder, así no se, no se pueden perder el programa. Tienen que estar muy atentos a todo lo que les tenemos aquí para ustedes en Italia hoy. Pues bueno, pues ya con esta, con esta receta y con las uh, especificaciones y demás, Podemos ya dar por concluido nuestro programa. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. No se pierdan, les recuerdo, no se pierdan, por favor, el, uh, esta celebración de los seis años de Nuestra Voz Radio aquí en el Jardín Tabacalera el domingo 16 de diciembre. Vamos a empezar desde las 10 de la mañana. Va a haber cosas muy interesantes para todos ustedes. Entonces, bueno, les invito a que... Eh, nos acompañen este domingo. De la misma manera, les, eh, les invito a que cualquier duda que tengan, cualquier cosa que ustedes quieran comentar, incluso a, la, a no sé, haya alguna, eh, eh, alguna petición, alguna cosita, sí, con todo el gusto. Antes de irme, no quisiera terminar el programa sin darle las, eh, mis, todas mis más sinceras felicitaciones por su cumpleaños a uno de los amigos que nos permite publicar en su grupo, que es... Uh, un tavolo per due per favore mi querido Calogero Falzone Calogero Falzone che è il suo compleanno a cui dedichiamo tanti auguri tanti auguri Calogero e tante grazie di condividere con uh, il tuo pubblico il nostro programma Muchísimas grazie per uh, condividere il uh, nostro programma con tutti i tuoi usatori Facebook Le ricordo il nostro gruppo Italia Hoy oficial e non mi resta più che agradecerles il favore della su attenzione Recuerden, no tenemos una cita la semana que viene el viernes. Ci sentiamo la próxima! comportatevi male e venerdì. ¡Chao!